¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mariano Hoy, el programa del Club y Biblioteca Mariano Moreno para toda la comunidad. Programa número 43 de este año 2014, 14ª temporada. Y en este programa Rugby Infantil, encuentro de los clubes del oeste. Moreno fue sede de las divisiones M11 y M13. Estuvimos charlando con algunos de los chicos. En el repaso, el clip de la gira de la M14 a Punta del Este y las alegrías del año, los ascensos del rugby y del hockey. Ya saben amigos, nada mejor para ver, quédense con nosotros. Ya mismo comenzamos a compartir toda esta información. Firmó ahí. Y un par de todo, de escuela de acá. Un desastre eso. No, tampoco para tanto. ¿Cuánta ortografía? No. Bueno, ¿tiene para mucho? 10 días más. Ah, bueno. Bueno, que se mejore. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí. ¿Está durmiendo? No, ¿por? ¿Usted juega al rugby así con esa actitud, señor? Más o menos. ¿Ya jugó? ¿Hoy? Sí. ¿Y cómo le fue? ¿Vivió en el piso? Para mí, para el... Haga de cuenta que está vivo. ¿Cómo? Bueno. ¿Por qué? ¿Con quién jugó? ¿Qué le fue mal? Y no sé, jugué medio mal para mí. Bueno, no importa, ¿se divirtió? Sí. Ganamos, loco. Bueno, ganaron. ¿Qué pretende? Si no se aprueba, ganamos cuando jugamos el partido. Bueno, siempre adelante, como dice el Banco Francés. Sí, señor, ¿cómo le va? Bien. ¿Jugó usted también? Sí. ¿Todos jugaron? ¿Todos están limpios? ¿Cómo es la onda esta? Yo soy el tren. Y hoy está todo seco. ¿Está todo seco? No. Pero un poquito de pasto, algo verde, un tacle, una caída. No, solo me dan un cabezazo y... La pelota. Están todos vagos hoy, me parece usted, ¿eh? No, más o menos. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Sí. ¿Está despierto? No. Me pareció. Bueno, lo dejamos que siga durmiendo, ¿eh? Más o menos sincero. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Jugó? Sí. Usted está un poquito más sucio. No, es que no lavé la camiseta. ¿Jugó? Sí. Bueno, se lava la camiseta hace 4 meses. No, jugó. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Jugó? Sí. ¿Usted? Bien. Hablen estos energúmenos en cámara. Ponete acá si querés. Bien. ¿Con quién jugó? ¿Se acuerdan los clubes? Con Padua y... Chapamala. Y Matrero, creo, ¿no? No, Padua. Padua. Padua es el marrón amarillo. Matrero. Y Herling. Bueno, ¿y cómo le fue? Ah, Padua y Matrero. Sí, sí. Sí, ahí le puede reventar el... Sí, ganamos. ¿Ganaron a todos? ¿Le ganaron? No, ganamos uno y perdimos uno. Bueno, muy bien. ¿Qué le pasa? Cuéntela. No, ganamos los dos partidos. Se equivocó él. Que jugó con el otro equipo. Ese equipo fue el que perdió. Nosotros no. Nosotros somos buenos. No sé, el retiro creo. Nosotros tenemos el equipo de las estrellas. ¿Citas es ese? Muy bien. Bueno, no sé, qué sé yo. ¿Usted qué anda? Sí, todo bien. ¿Durmiendo? Discúlpeme, ¿lo desperté? No, no. Ah, bueno, qué sé yo, ¿desayunaron? ¿Cómo ya se termina el año? No, mañana se termina, en realidad no. Mañana van a venir a la fiesta del deporte, ¿no? Sí, la verdad que estoy un poco... ¿Cómo que no, Matías? No, al Seven, vamos a venir a jugar al Seven porque... Al Seven de mañana. Justo para hacer la final y le ganamos un equipo. Ojalá que vengan todos. Muy bien, señor. ¿Usted? Yo soy el Tryman.
Tenía un traje así de suerte, humilde, y humilde. Ahora es Puma. Y su traje de suerte. Lo vamos a quebrar, señor, para bajarle los humos. Más o menos. Yo creo que ¿usted cómo anda? ¿Todo bien allá atrás? Muy bien. Bueno, el más humilde del grupo se queda. Saluden en su casa. Yo estoy un poco indignado porque me di cuenta hoy que no hay bidones y tenemos que caminar hasta la canilla. ¿Y por qué no consigue, no agarra un bidón y lo llena? Ahí está el bidón. Ven a indignarse, señor, agarra el bidón. Dale bidón. Bueno, no tome agua, señor, después tiene que ir al baño, pierde tiempo. Sí, es verdad. Mami, prepárame algo para comer. Hoy le ganamos a todos. ¿Cómo es el Seven mañana? ¿De todo infantil? ¿Cómo es? No. Entonces juega contra la primera nomás. La final. No, eso no es un C. No. 3 y 14 juega y después las juveniles no sé cómo son. Son las finales del C. Juan, equipo mezclado 3 y 14. Ah, mire qué lindo. Bueno, que se mejoren, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Ya jugaron? Sí. ¿Cuántos partidos? No sé. Vamos como 3. ¿3? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Los 3 ganaron. ¿Los 3 ganaron? ¿Con quién jugaron? Con Herling, Casa de Padua. En Cedros. Y también. No, Marino. A Mariano Moreno no le pueden ganar, señores. El dueño de casa no se le gana. No, mentira. Bueno, ¿y cuántas veces jugás al rugby? Este año empecé. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué te pareció? Sí. ¿Hacías algún deporte antes? No, el año pasado no hice nada, pero varía un poco, de todo un poco. ¿Probaste de todo, de todo? Sí. ¿Y te gusta más el rugby que todo? Sí. Acá se desarrolla más el compañerismo. Claro. Va del equipo, ¿no? Del grupo. Sí. Los valores. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste al club? ¿Quién te recomendó a alguien? Sí, en general, el año pasado iba a un conservatorio de música, así que generalmente pasaba cerca. Ajá. Y ahí te arrimaste vos solo, digamos. Sí. Mira qué bien. Bueno, ¿vos hace mucho que vas al club? Sí. ¿Cuánto más o menos? ¿De chiquito? 3 años. ¿3 años y te gusta? Sí. ¿Vas a seguir? Sí. Muy bien. ¿Y vos? Hace 6 años más o menos. 6 años de chiquitito. Sí. ¿Y? Bien, ¿quién te llevó? Mis hermanos juegan acá. Ah, sí. Mi papá también. Y sí. Toda mi familia. Bueno, listo, chicos. Vamos, Matrero tiene que volver a primera, ¿eh? Estamos acá con los niños de Citas, ¿no? Sí. ¿Qué significa? Díganos, ¿qué significa Citas? Sociedad Italiana de Tiro al Señor. Dígalo en italiano, señor. Si no... Sociedad Italiana. No. Sociedad no. En italiano, ¿quién lo dice bien en italiano? Società, señor. Vamos, de vuelta. Società. Società di tiro. Società, ¿cómo società, señor? Società le dice a una señorita. Società. A ver, usted. Società. Società. Società italiana del di tiro al señor. Venga para acá, señor. Venga acá, el culto del grupo, por favor. Ilústrenos. Società. No, società, no. Società. Società italiana di tiro al segno. Muy bien, señor. ¿Qué quiere decir? Sociedad Italiana del Tiro al Segno. ¿El segno sería? El blanco. Muy bien, señor. Venga para acá. Así a medida que van superando el nivel cultural, van adelante. ¿Qué sé yo? ¿En qué año nació Sófocles? No, no importa. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. ¿Cuánto hace que juega el rugby? 1 año y medio. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. ¿Hacía otro deporte antes? Sí. ¿Qué hacía? Y hacía varios. A las Olimpiadas. ¿Y? Y no. Entonces era malísimo y en el único que sirvo es el rugby. Acá disimula más, que es malo, digamos. Corre, se tira al piso, me taclearon, dice. Claro. Sí. Bueno, está bien, siga sí, entonces. ¿Usted cuánto hace que? Y como 2 años. ¿Estás nervioso? ¿Está nervioso? No. Estaba por salir corriendo. ¿Siempre vive así como alterado? No bueno, ¿cuánto hace que juega, me dijo? 2 años. Entonces, son todos nuevos, ¿no? ¿Hay alguno que venga de chiquito? Yo. Venga para acá, señor. Se sacó la camiseta del club, eso está muy mal. ¿Por qué? ¿O quiere levantar señoritas? No, es que... ¿Quiere pasar el celular? Lo ponemos acá. Hace calor. ¿Tiene? ¿Quién? No, él tiene. ¿Señorita juega usted al rugby? Hoy, sí. Bueno, así, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿cuánto hace que viene usted? 4 o 5 años. Ajá. ¿Y quién lo trajo? Mi hermano. ¿Juega él? Sí. ¿Van a ver a la primera? Sí. Bueno, qué sé yo. ¿Jugaba antes alguna otra cosa? No. Siempre así de galán y de nada más. Bueno, que se mejore, ¿eh? Gracias. Venga para acá, señor. Parece Mad, ¿vio? Bueno, mire para allá, para la cámara. Sí. ¿Todo bien? ¿Cuánto hace que juega? Hace 2 años también. ¿Hace 2 años? Sí. Antes, hace 3 años no existía el club, ¿qué pasó? Bueno, ¿le gusta? Sí, me encanta el deporte. ¿Qué rescata del rugby? Amigos.
Eso, amigos. Tiran letras. Sí, amigos. Los valores, todo eso, ¿no? ¿Les hablan de los valores, de ser solidario, la amistad, todo eso? No. ¿Cómo que no? Hay que... ¿A dónde está el entrenador? Está bueno, por allá. Ahora lo vamos a echar a la miércoles. Bueno, usted ya habló. ¿Usted iba a hablar de política, dijo, no? No. No. Bueno, ¿usted cómo anda? Es simpático. Bien. Simpático del grupo. Mire para allá. Yo estoy acá, pero mire para allá. ¿Cómo se llama? Paco. Paco, ¿cómo anda, Paco? Bien. Tiene unas pequitas ahí. ¿Estuvo tomando sol con el colador? ¿Cuánto hace que juega? Casi 8 años. ¿8 años? Viste que había vida antes de... Claro. ¿Quién te trajo? Mi papá. ¿Que juega al rugby, seguro? No. ¿No? No. ¿Y por qué te llevó? Porque mi tío y mis tíos y mis tíos y mi abuelo y mi abuelo juegan al rugby. Ah, ¿y en citas? En citas. Muy bien. ¿Va a ver a la primera? Sí. Bueno, a veces, no siempre. Nosotros los vemos cuando pasamos... Ah, no, ese es el retiro, no dije nada. Bueno, que se mejore, ¿eh? ¿Alguien más? Usted venga para acá, sí. El serio del grupo, acá tenemos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Enojado? No. Esto que me entrece, ¿no? Sí. ¿Cuántos jugadores ya jugaron? ¿Con qué jugaron? Con retiro, con... ¿Cómo le fue con retiro? Ganamos. ¿Qué más? Ganamos todos los partidos. ¿A Moreno le ganaron? Sí, sí. No, señor. Tiene que decir que no, Moreno. Sí, sí, ganamos. Sí, ganamos. ¿Ganaron todos los partidos? Sí. Rompieron con todo. Lo... Bueno, ¿cuánto hace que juega? 7, 8 años. Ah, chiquito también. ¿Quién lo trajo? Mi hermano. ¿Le gusta el rugby? Sí. No, no tuvo oportunidad de probar otro deporte. No se perdió nada, igual le digo, pero yo para que comente. Bueno, no sé, ¿qué va a ser? ¿Grande cine? ¿Cuándo sea grande? ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué va a hacer cuando sea grande? Biología marina. ¿Biología marina? ¿Tú estripás ballena, todas esas cosas? Sí. Pobrecita. Bueno, vas a vivir a Japón, señor. Bueno, que se mejore. ¿Quién quiere hablar? Venga para acá, señor. Venga para acá. Venga para acá. Este chico hay que alimentarlo, ponerle suero cada media hora. Mire lo que... ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo se llama, no? Jeremía. Jeremía, ¿cuánto hace que juega? 6. Lo estoy ensordeciendo. ¿Está bien usted? ¿Está bien? ¿Quiere que llame al médico? No. ¿Cuánto hace que juega? 6 años. 6 años, chiquito. Y sobrevivió, mire usted. No tiene la tele. Bueno, ¿qué hace? Corre, de Wing. Bueno, tiene que ir a jugar, chicos, vayan a jugar. Que se mejoren todos. Chao, hasta luego. Bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Esto qué es? ¿M? M11. M11. ¿Cómo anda, Daón? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué tú ascendió? Al hockey ascendió este año. Sí, y también el rugby ascendió a segunda. ¡Me estás jodiendo! No, ascendió a segunda hace 2 meses. Mire qué bien, lo felicitamos. Gracias. Bueno, ¿cuánto hace que jugás? Acá juego hace 3 años, 3 años y medio. Ajá. ¿Antes hacías otro deporte? Sí, hacía fútbol, pero no me gustaba mucho antes y bueno, ahora me empezó a gustar, pero hago rugby ahora que es mejor. ¿No me va a dejar el rugby por el fútbol? No, no, nunca. No, muy bien. ¿Cómo dice, señor? No sé. Hizo de maraca. No. ¿Cuánto hace que juegas? Hace 7 años. Ah, de chiquitito. ¿Quién te trajo? Mi papá, porque mi hermano estaba jugando el rugby y me enganché. Ajá. ¿Te gusta así? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Les hablan de los valores del rugby y todo eso? Sí, sí, la verdad que bastante. Bueno. No. ¿Usted qué dijo esa guarangada recién? Y estuve muy mal, tienes razón, estuve muy mal, no, de verdad, estuve mal. Este es el Win, nuestro fullback. Yo soy Win y fullback. ¿Y? No quiero ser muy exagerado y muy así como creído, pero creo que soy el más rápido de todos. ¿De todo el club, de todas las divisiones? No, de todo el club, sino de esta división. Y pero de más grande, señor. Es el más rápido. Es el más rápido. Bueno, le vamos a hacer el antidoping por las dudas. Venga para acá, señor, que está ahí atrás. Chanta le dijeron acá, no sé. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto hace que juega? 4 años. ¿Siempre ahí en Daum? Sí. ¿Cómo llegó al club? ¿Quién lo llevó? Mi papá. ¿Juega al rugby? ¿Eh? ¿Jugaba al rugby? Sí, jugó. ¿Ya no juega más? No. Bueno, ¿colaboran los padres con las divisiones? Sí. Con la plata para la gira, con los churros. ¿Se fueron de gira ya este año? Sí, ya nos fuimos con el kiosco, llegamos todo para vender, sí, para recaudar un poco de plata porque... ¿A dónde fueron? A Mar del Plata. Ajá. Jugamos en Mar del Plata, Rugby Hockey Club, ahí por allá. Bueno, así que andan, este año andan bien, con ascenso por todos lados, como nosotros. Sí, más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, ¿está lindo el club? Sí, el club está lindo. Hermoso está el club. Bueno. Muy buenas las canchas. ¿Cuántas canchas tiene? Tenemos cuatro canchas. Sí. ¿Usted qué anda haciendo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cuántos partidos jugaron hoy?
Por ahora, cuatro. ¿También ganaron todo? Como el... Ahora, todos ganamos. A todos los que pregunté ganaron todo. No sé quién, no perdió nadie. ¿Cómo es? ¿Quieren jugar? Bueno, vayan a jugar. Ganamos por la mínima diferencia, por un... Bueno, pero ganaron. Ganamos. Aire con Enio Leli y... Héctor Padilla. Tomá, mirá, que criticás todo el año. Exactamente, no, la verdad, no puedo decir nada porque me di una mano todo el año, Héctor, viste, en la división. Somos de M11, manager de M11. Los dos son manager de la división. La división de M11. Ajá. Sí. ¿Qué onda la división este año? ¿Cómo se portaron los chicos? No, muy bien. Crecieron como grupo, como personas individualmente. Todos los chicos tuvieron un año buenísimo, realmente. Este es el segundo año que me toca estar con ellos. Y, no, muy bien todo. Le agradezco al club que me haya dado la oportunidad de estar con los chicos y hacer este trabajo que es tan lindo, ¿no? ¿Cómo hacen? Tenían speech armado, ¿viste? Dijo que no podían... Sí, corrido, te lo dijo todo. Sin ningún en pecho. ¿Cómo hacen? ¿Se distribuyen las tareas? ¿Cuáles son las tareas de un manager, para empezar? Mira, primero y principal es el nexo entre los padres y el club, ¿no? Nos encargamos bastante en la parte administrativa del tema de los chicos, llevar el control, aptos médicos, los certificados que tengan de los chicos de todo, ¿viste? Cobro de tercer tiempo, todo lo que es giras, que todo te lleva todo mucho tiempo, y todo lo que es administrativo, de papelerío, que no falten datos, que tengan la cuota al día, y bueno, te das cuenta todo este emprendimiento. Lo estamos llevando a cabo todos los managers, pidiéndole ayuda siempre a los padres que colaboren como para dar un poquito la mano. El día de hoy es un encuentro del oeste, tenemos 10 equipos que han venido, 10 clubes, tenemos bastante equipos armados en las canchas y salió todo perfecto. La acreditación, te das cuenta lo que es ahora la parte de tercer tiempo, está todo organizado por cajas, bien, la gente de la M13 laburando a pleno. Bueno, ¿quién labura más de los dos? Bueno, somos Armar Quilombo. Es un trabajo de equipo, esto. Nos repartimos las tareas y juntos llevamos adelante un buen trabajo. ¿Mucho laburo dan los chicos? Bastante. ¿Quién da más laburo? ¿Quién hace renegar más? ¿Los chicos, los padres o los dirigentes? No, los padres. A veces te hacen renegar a veces los padres, pero no, la verdad tenemos una división bastante unida. Se han fumado muchos padres, colaboran, siempre están juntos. ¿Fumado muchos padres? No, yo también soy papá, viste, de M14, he ido a Uruguay este año y también colaboro con M14 cuando hay que colaborar como padre. Claro. Y estamos con él. Con Héctor nos repartimos mucho porque hay mucho papelerío. Yo a veces llego tarde por temas laborales. Él vive acá cerca y nos vamos mechando la tarea, estar en la mesa y escuchar lo que nos va, las líneas que nos bajan de su comisión. Pero te digo que es un laburo, a ver, es bastante, pero cuando uno llega acá al club es un cable a tierra. Yo llego de trabajar con miles de quilombos de la oficina, pero llego acá y estoy desesperado por llegar al club, y aunque tengas mucha tarea, lo disfrutás. Es otra cosa. Sí, no, totalmente. ¿Los managers acompañan a sus hijos, digamos, el año que viene van a estar en M12 ustedes? Vamos a estar en M12. Yo tengo a mi hijo acá, en M11 también, claro, Iván. Y sí, el año que viene seguimos juntos con los chicos, como equipo. O sea, hasta que los rajen en el plantel superior. No, nos rajen, exactamente. Sí, nos sentimos cómodos, eso es lo principal. Yo creo que también Héctor lo mismo. No sentimos un compromiso, no lo tomás como un trabajo, como que, uy, tengo que ir al club, no. Uno viene venís con pilas, venís con proyectos, venís con ideas, los tirás en la mesa, te los agarran o no, depende de las necesidades del club o las conveniencias del club, pero venís con ganas a laburar. Yo le digo a trabajar, pero es a participar en el club. Yo te lo dije otra vez, en principio yo llegué al club hace 3 años y pico trayendo a mi hijo a jugar. Me invitaron a la mesa y hoy yo vengo, no solamente trae a mi hijo, vengo por mí. Si mi hijo no viene, yo estoy acá en el club a tomar un café. Por ahí no hay actividad, vengo, che, estoy a tomar un café en el club, nos juntamos. La idea es esa, ¿viste? Vos también. ¿Cuánto hace que viene el nene tuyo? Este es el tercer año. El tercer año que viene. ¿Y te engancharon de cuándo? Hace 2 años. Ah, sí, claro. Este es el segundo año. Él fue jugador acá en el club. Ah, ¿sí? No, sí. Yo jugué de chico acá en el club. Y bueno, después con el tiempo dejé y hasta que mi cuarto hijo me pidió jugar al rugby, así que urgente lo traje. ¿No hubo presión de tu parte, nada? No, jamás, para ninguno. Cada uno eligió lo que le gustaba, así. Si lo buscas en las fotos antiguas no lo vas a encontrar porque era un fideo, ¿viste? Pero... ¿Por qué jugás? ¿Te acordás de un compañero de aquella época que esté hoy por el club dando vueltas? Javier Maffi, Juanpi, El Chancho... Sí, hay varios, muchos. ¿Alguno que sea buena gente? Todos.
Bueno, entonces, y ahora como ya hoy es el último encuentro, ¿no? Sí, por ahora es el último encuentro, vemos mañana con el clima si nos ayuda para la fiesta del deporte, si no hay mañana se pasará, hay que ver qué fecha, pero la idea con Héctor es seguir todo el verano. ¿Ah, sí? Y la idea sí. Que se de joder un rato. No, los fines de semana, viste, los sábados y domingos. Estamos pidiendo que la pileta la abran más temprano como para venir con los padres. Ya hablamos con el Tano Scaglione para que traigan mesas y sillas para en la parte social, para que vengan las familias a participar. Estamos luchando en la M11, futura M12, a traer a la familia al club. Y compartir de temprano, al menos los fines de semana, que uno que no está trabajando, ¿viste? Claro, y aprovechar el club, ¿viste? Venir a comer al club, tomar algo. Apoyamos, desde la prensa apoyamos. Sí, perfecto. Vos siempre acá al pie del cañón. Sí, ¿no? por supuesto. ¿Eh? Bueno, gracias, chicos. Bueno, gracias, gracias a ustedes. A vos por todo. Adiós. Ellos no imaginan que están construyendo amistades que durarán toda la vida. Están aprendiendo y practicando los códigos universales del rugby, que en este instante también los están incorporando cientos de chicos de muchos otros países. Con ellos, algún día compartirán el espíritu del rugby y también ahí van a cosechar y construir amistades. El rugby es apasionarse, poner garra, pero sabiendo que el vínculo con adversarios y compañeros es más importante que cualquier éxito o cualquier resultado. Porque lo que finalmente los une a todos es un mismo entusiasmo que no necesita explicaciones. La pasión por el rugby. Este es un mensaje de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me. Dig, dig, digging in the sun. Men must work for me.
bien y llegó el día, la definición. Había sido empate en dos tantos en el partido de ida. Muchas expectativas, muchos nervios. En este partido de vuelta entre Mariano Moreno y Olivos B. Por un lugar en la categoría D en 2015. El arranque del partido, la hora de la verdad. Y vamos a lo que nos gusta, vamos a los tantos, los movimientos en el marcador. Penal, indica el árbitro. Por la arquera Marisol Herrera, perdón, en la ejecución. Y resorte. Y arriba. Inatajable casi. Y el 1 a 0 para Mariano Moreno. Arrancamos bien. A las chicas de Olivos. El segundo, sí, ahí al lado del palo para empujarla. La goleadora del torneo es de Mariano Moreno. Dos a cero, entonces nos fuimos al entretiempo. Había tenido Mariano Moreno la chance de otro penal, pero no fue... No lo queremos recordar. Una falla en la ejecución. Bueno, estamos viendo entonces imágenes del segundo tiempo. Vamos a hacer las cosas. Olivos no aflojaba, ¿eh? No es que las chicas de Olivos estaban jugando con brazos caídos, para nada. Estaba cruzado y adentro el tercero. Recién iniciado el segundo tiempo, ¿eh? Faltaba mucho. Corto para Olivos. Va a terminar. En esta jugada que el árbitro considera penal. Penal para el descuento. La chance de las chicas de Olivos para descontar. Penales en el partido. Las cábalas. De Nicole Lataste. Nicole Lataste que va a tener. Ahora sí. La tajada del año para Nicole Lataste, señores.
con la punta del palo evitó el gol de penal de Olivos. Fíjense. Se tira un medio segundo después que ya sabe dónde va a ir la bochita. Y con la punta del palo, realmente impresionante. 6-3-0 entonces. El asunto, Olivos, que no podía descontar, había tenido varios cortos, pero bien estudiados por el cuerpo técnico. Seguramente fueron bloqueados. Dale, Marisol, ahí lo tenés. Y el cuarto, sí, ahí sí, señores. Ya estaba todo dicho. Ya estaba todo dicho, sí. Ya no había nada que temer, las lágrimas ya eran, se asomaban, las chicas enloquecidas, las morcitas. Solo faltaba esperar esto, faltaba esperar el cornetazo del final y a dar rienda suelta a las lágrimas, a los abrazos, la emoción. Vamos a compartir entonces ahora todos los festejos. Vamos a revivir toda esa emoción. Y después vamos a escuchar, a compartir algunas notas desordenadas. Jugadoras, dirigentes, todo mezclado, como salió. Vamos entonces a revivir ese sábado inolvidable. We'll be right back.
Bien, amigos, un sábado especial. Hasta el mal tiempo se hizo un rato para que podamos disfrutar este inolvidable encuentro en nuestra casa. Décima fecha del torneo de reubicación. Mariano Moreno recibe a Delta. El primero recibe al último de la tabla, que salió con todo a tratar de revertir la situación por la que están pasando estos muchachos. Y estamos viendo los primeros tantos, los primeros movimientos en el marcador. Penal para cada uno. La banda de la Oruga presente, por supuesto. Miren lo que hace este muchacho. Ahí va a venir el tan lindo recurso del drop, tan poco usado y tan lindo por lo sorpresivo, ¿no es cierto? Muy bien, se aseguran tres porotitos más los muchachos de Delta. Bastante tiempo presionaron en el área de Moreno. Se gastaron todas las pilas en los primeros 15 minutos. Bueno, y Moreno entró en calor, sí señor. Va a venir el primer try. Cobertura dos cámaras, en esta edición especial. El chino coronando con esa conversión. Vamos a disfrutar las imágenes. Se despegaba Moreno entonces en el marcador. Dejando un poco atrás el intento de avasallar del visitante. Que le agarró el chino. Y el coreano con el cuarto, sí señor.
ya estaba el objetivo de la tarde, ya se estaba sintiendo asegurado prácticamente. Arranca segundo tiempo y al igual que en el primero, abren el marcador estos muchachos. Vamos, Leito, muy bien. Sí, sacando ventaja a Moreno en el marcador. El desánimo de los visitantes. Que no quieren volver al grupo 2. Bueno, el chino nuevamente. Espectacular. Gracias, Chinito, por la dedicatoria. ...43-11... y Delta que va a cerrar su participación en el tanteador. Con este try, ahí nomás. Bueno, se movió el banderín, parece que apostaron el banderín. Bueno, es válido, dice el árbitro. Apareció el zorro, señores. Atención. Haciendo buenas migas con el juez de línea. Trae de Mariano Moreno para dar paso a los primeros lagrimones, ¿eh? Y el chino que cierra con esta conversión el tanteador. Bueno, se terminó. Moreno está en primera. Disfrutemos las imágenes y los festejos.
esos colores, vivo esa emoción, vivo esta alegría en mi corazón. Vivo la esperanza de tener un club. Viva el Mariano con su alma de campeón. Los colores rojo y blanco que ya cruzaron el mar. Los colores del Mariano, los que quiero ver ganar. Vuelen sus banderas, se viene el mejor. Viva el Mariano, yo lo siento con pasión. Por su gente, por sus ganas, lo mejor de ayer, hoy y mañana.